Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Hoy estaremos con Sebas Álvaro y viviendo la otra cara de la Sociedad de la Nieve. ¿Cómo habría sido esa historia si alguno de esos chavales tuviera conocimientos importantes sobre montaña y de cómo moverse en situaciones así? También estaremos con Agus Morales, tiene un libro maravilloso, No somos refugiados. Es un libro que arranca haciéndose una gran pregunta. ¿Eres un refugiado? ¿Crees que nunca lo serás? En el mundo en que vivimos, a lo mejor somos refugiados antes de lo que pensamos. En fin, todo esto y la tropa habitual. Esto es Ser Aventureros. Comenzamos. Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti. Aventureros, buenos días, bienvenidos un fin de semana más al mundo de la aventura, de las emociones. Hoy os vais a llevar unas cuantas sorpresas en positivo, positivo, ya lo vais a ver. Gracias por acompañarnos si nos sintonizáis a través de la cadena SER, en Península, en Baleares, en Canarias, en Ceuta y Melilla, a través de las 1260, la costa este de los Estados Unidos. ¿Qué cosas tenemos, eh? ¡Ay, qué emociones tenemos! Por cierto, hablando de la costa este de los Estados Unidos, para allá que voy la semana que viene, ahí nos escuchamos. O sea que muy pronto nos vemos y luego para la oeste, que me toca este año la Super Bowl en Las Vegas. Dicho lo dicho, a ver por dónde tengo repartido hoy el equipo médico habitual, que algunos los tengo de viaje y va a estar complicado, porque por ejemplo tengo a Chema camino de Holanda, creo que me ha dicho. A José Luis le tendré en Chile. Hola, José Luis Angulo, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días, pues lo único, felicitaciones, jefe, que parece que te vas a pegar un viaje importante. Vuelves a tu segunda tierra. Bueno, ahí voy, pero voy para la Super Bowl, voy a lo mío, ya sabes, yo voy a disfrutar, como tú. Yo he aprendido de ti, tú vives como un cura, pues yo vivo como tú. Bueno, que además, un apunte. Por lo que he leído, yo no soy muy de Super Bowl, es un deporte que la verdad es que no controlo nada, pero parece que este año está muy politizada, ¿no? Por la posibilidad que gane un equipo, que están a favor de Biden, que están en contra de no sé qué. Bueno, imagino que eso ya nos lo irás contando. Yo ya os lo contaré, pero esto es el rollo de siempre, hombre. Esto que la gente tiene ganas de contar cosas y no te preocupes, que ni lo uno ni lo otro, ya te lo digo yo. A ver, que aparece por ahí Ángel Colina, que le tengo también, creo, por el norte de España. Angelito, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, director. Pues muy bien, aquí en Valles Pasiegos. Y estaba muy bien hasta que habéis empezado el tema política. No, es que no quiero saber nada de eso. Es que no me interesa ya nada. Nada, no, eso. Yo me tampoco. Aburren. Yo tampoco, es yo que me he aburrido. Todo lo politizan, todo. Tú disfruta ahí de la Super Bowl, que yo la voy a seguir también porque está muy interesante, por cierto. Ya sí, nos lo contarás. Sí, señor, ya te lo contaré. Y por lo demás, oye, esto es lo de siempre, tremendo, una semana de calor de 20 grados, o sea, alucinante esto. No, y ya no hay ni gota de nieve en tu tierra, ¿no? Porque en la mitad de España, sí, claro, bueno, en la pero, mitad. Pues, sí, que llevamos 10 días con una media de entre 17 y 23 grados, te lo prometo, o sea, no estoy exagerando. Hombre, por la noche baja, evidentemente, pero por el día, a partir de las 11, empieza a calentar y estamos 17, 22, 20. O sea, ya el otro día que me cogí la bici y digo, bueno, vamos a ver, ya no sabes qué ponerte, porque claro. Sales con fresco y de repente sales con 10 grados y de repente en una hora te encuentras con 10 grados más. Y bueno, a mí me pasó esto, Angelito, el otro día, que salí a correr, lo mismo, me puse ahí, salí con la sudadera, no sé qué, y a mitad de la carrera dije, pero tío, ¿pero qué ha pasado? Empezó a darme el sol, un calor. Sí. Y dije, pero tío, pues es que no es ni medio normal. Este sol, hay que decirlo, que es muy malo, ¿eh? Es muy malo este sol. ¿Por? El sol de invierno este es malísimo. O sea,
cantidad de gente que conozco, y yo me incluyo, por estar al sol, pillar un trancazo impresionante. Pues nada. No sé si os ha pasado alguna vez, pero es muy conocido que el sol este de otoño-invierno es muy malo. Pues nada, atentos al sol de otoño. Es antinatural. No digo más. Oye, en un rato estará por aquí Sebas Álvaro, estará Agus Morales también, que es el autor del libro No Somos Refugiados, os va a encantar. Sebas Álvaro nos va a hablar de la Sociedad de la Nieve, pero vamos a hacer algo que creo que lo comentamos la semana pasada o la anterior, que haríamos un juego, porque obviamente lo tenéis que tomar como es. O sea, esto va a ser un experimento de... si os pasara algo parecido a lo que les pasó a los chicos del accidente, los chicos uruguayos, ¿os acordáis, no? La historia de Viven, etcétera. ¿Cómo reaccionaríais? Porque todo viene de una charla de Sebas. ¿El canibalismo o qué? No. Sebas y yo tuvimos una charla el otro día de cómo habríamos... la sensación que sacamos después de ver la peli, después a mí ya me había pasado antes, pero mucha gente, de cómo no nos habríamos quedado en la montaña tanto tiempo y de cómo habríamos tomado otro camino, otra ruta. Pero todo eso ya os lo contaré ahora cuando venga sábado, Sebas, que ya os va a encantar. Mientras tanto, por cierto, José Luis, ¿tú sigues viajando por Chile, como nos decía la semana pasada, que te dejamos a medias? Bueno, me he tomado un descansito, he vuelto a casa, sí que he estado viajando, como decíamos el otro día, ya lo contaremos, por Puerto Varas, esa zona alemana del sur de Chile. Eso, aquí cuéntame. A casa, la zona del volcán. Eso es la parte sur, es que esa zona no la conozco yo, tío. ¿Dónde es eso exactamente? Sí, pues mira, digamos el punto, la capital de ese sur, la región de los lagos, está exactamente a 1000 y pico kilómetros de Santiago, 1014 creo que son, o sea, dirección sur, obviamente, estamos ya, bueno, en el corazón, ya estamos casi en la Patagonia, y bueno, esa zona es una zona de colonización alemana, pero colonización alemana que estamos hablando 1850 y pico. Historia corta, en ese momento todo ese sur está, digamos, descolonizado, sí que hay, obviamente, pues todas las tribus que vivían ahí y que hoy en día ya están extinguidas, los Ona, los Yaganes, los Alcalufes, toda esta gente, y el gobierno chileno en ese momento, con Manuel Montt de presidente, deciden colonizar. En ese momento, bueno, pues una persona importante que es, pues ni más ni menos, el parque nacional, segundo parque nacional más importante de Chile y más antiguo, es de Morales, y bueno, moviendo hilos por no entretenernos mucho, empiezan a llegar colonos alemanes. Y esa zona que hoy se visita, Puerto Varas, Frutillar, Puerto Octay, tiene una impronta alemana muy importante. Es decir, todas las edificaciones, las casas son alemanes, la comida, la cocina, los postres son muy alemanes, pero no solamente, obviamente, visitamos por eso, que ya tiene un interés importante, sino porque además es la zona o una de las zonas de volcanes. Ahí tenemos el volcán Osorno, tenemos el volcán Puntiagudo, tenemos el Calmuco, y es una zona preciosísima para hacer rafting. Yo, bueno, os pasé fotos el otro día, pues el rafting del río Petrohue, o sea que es una zona para pasear, para visitar. No es una zona barata, porque, bueno, pues gente de bastante dinerito en Chile, pues tiene ahí sus casas, sus residencias, y los hoteles sin duda no son baratos. Todo esto que estamos hablando sería un tremendo lago, que es el lago Llanquihue, el segundo más profundo de Chile, después del lago General Carrera. Estamos hablando de 700, 800 metros de profundidad, y es tan grande que tiene oleaje. Es decir, tú estás en la playa del lago Llanquihue y hay oleaje. Y estamos muy cerquita, fíjate, hablábamos 1000 kilómetros de Santiago, pero estamos muy cerquita de San Carlos de Bariloche, en Argentina. Hay un cruce que hace años se institucionalizó, turísticamente hablando, que es lo que se llama el cruce de lagos, y empieza en Puerto Varas, en Puerto Montt, y llegamos hasta San Carlos de Bariloche, en la Argentina, un lugar maravilloso, precioso, estación de esquí, y bueno, ese paso se va haciendo combinando pues autobuses, diferentes ferries, y desde luego es una auténtica maravilla. Si los días están despejados, como yo, que he tenido bastante suerte, pues se ve el volcán Osorno, que algunos dicen que es primo hermano del Monte Fuji en Japón, porque son clavaditos, un triángulo perfecto. En esta época, en serio, si miráis fotos, Monte Fuji y volcán Osorno, 2300 y pico metros, creo recordar, y bueno, son maravillosos, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, los días que he estado han sido muy buenos,
pero cuando me despertaba por la mañana, 7, 8, 9, 10 de la mañana, el volcán no se veía y tú decías, hostia, joder, es que lo tengo ahí enfrente y no lo veo. Neblina que va levantando con el día, y luego las vistas, creo que también os pasé alguna foto, maravillosa. Así que hay en Puerto Octay Museo de Colonos para explicar todo lo que es esta colonización alemana. Cuando empiezan los colonos alemanes, como digo, esto es una zona boscosa, es una zona virgen, y para que esta gente pueda empezar a vivir, el gobierno chileno les regala unas tierras, les regala un poquito de ganado y les regalan herramientas, y para, digamos, habilitar los terrenos, cosas que ahora nos parecerían espeluznantes, el gobierno chileno empieza a quemar zonas boscosas del sur, incendios que duraban meses. ¡Qué horror! Meses, porque una vez que empezabas a quemarlo, no podías pararlo. Entonces, bueno, cuando el incendio, por lo que fuera, por lluvias o porque llegaba un río, no sé qué, pero bueno, de alguna forma, lo que se buscaba y se pretendía, se conseguía. Es decir, se quedaban zonas limpias, bosques limpios, y empezó, como digo, a llegar esa ingente población alemana. Ese es el origen, esa es la historia. Luego, por supuesto, han llegado, después de la Segunda Guerra Mundial, alemanes, quizás unos con un pelaje, otros con otro. Hay historias, por supuesto, de nazis que llegaron a Alemania, la colonia Dignidad, pero eso es otra historia. La colonización real alemana de gente trabajadores, carpinteros, gente que hacían zapatos, gente que construían en madera, gente que construían barcos. Esa primera colonización alemana fueron de trabajadores en un momento en que Alemania pues no era tan floreciente como ahora. El gobierno chileno les prometió pues esas prebendas de tierra tal, y vinieron familias, y hoy en día todavía hay muchas familias, muchos restaurantes, muchos hoteles cuyos nombres son alemanes. Y me imagino, José Luis, que la gente, ¿no? Si yo no insisto, por ahí no he hecho turismo, debe ser una zona muy chula para hacer turismo, pero debe ver mucho perfil, ¿no? De rubio y ojos azules, ¿o no? Efectivamente, esta zona que en teoría pues sería más negrita o más estamos hablando de zona mapuche, bueno, otro tipo de gente, y como tú dices, vas por las calles y vas viendo, bueno, pues esa gente alemana. Hay incluso pues en Frutillar hay un colegio alemán inmenso, en Puerto Varas está el centro alemán, y sí, por las calles vas encontrando gente que dices, joder, estos qué pasa, que juega Alemania hoy aquí al fútbol, claro, esto de mapuches no parece, ¿no? De mapuches nada, o sea, de ojos claros, y sí, luego ya te digo, muchos hotelitos, el hotel más importante, más famoso, uno de los mejores hoteles incluso del mundo por la localización, Cabañas del Lago, pues es en 1950, posterior a esa primera colonización, lo funda una familia alemana, los Hans, que todavía siguen siendo descendientes de esos orígenes, así que sí, aquí. Y luego, muchas veces yo cuento, en Chile antes se habla español, nosotros hablamos español, pero cuando digo hablamos el mismo idioma, a veces no nos entendemos. Y aquí, por ejemplo, hay unas tortas típicas que se llaman Kuchen. Si tú te digo, oye, ¿quieres un Kuchen? Pues vas a decir, joder, ¿y este que me está contando? Bueno, los Kuchen son tartas con recetas originarias chilenas. Y a partir de aquí se han sincretizado. ¿Pero de qué son? De Chile. Pues mira, por eso te iba a decir, Frutillar, que hablamos de ese pueblito maravilloso, Frutillar se llama más por la frutilla. La frutilla son las fresas. En Chile las fresas no se llaman fresas, se llaman frutillas. Y Frutillar es la zona de Chile que más frutillas produce. Estas tartas, los cuchen, son, digamos, una base de pasta, como si dijéramos, y luego, bueno, pues por supuesto le meten arándanos, por supuesto le meten frutillas, le meten nueces, le meten manzanas, el famoso Apple Strudel, que todos yo creo que hemos probado y que existe en España, aunque es de origen alemán, ese se hace y se realiza y está exquisito con nata montada en Chile. Desde luego esta es una zona que afortunadamente se puede hacer deporte, y todos esos kilitos que ganamos con la comida, muy buenas salchichas, muy buenas cecinas que llegan por aquí, con esa impronta alemana de carnes ahumadas, de chuletas de cerdo ahumadas, pues afortunadamente, como digo, hay muchas posibilidades de caminar, de hacer rafting, de hacer deportes, porque si no, a buen seguro nos volvemos con algún kilito de más. Qué bueno, pues oye, luego me sigues contando más. Nos vamos a ir a hablar con Sebas,
que tenemos pendiente esa situación de la sociedad de la nieve. ¿Qué te ha parecido, Ángel? Que has estado muy callado. ¿Te ha gustado todo lo que te ha pasado? No, que me parece, le decía que con todo lo que se está jamando, que tienes que hacer mucho deporte, porque para bajar todo eso hay que gastar muchas energías. Ya te está llamando gordo disimuladamente. Bien, la pregunta, ¿cuál sería, Angelito? Sí, la pregunta, José Luis, iba relacionada con el tema de los alemanes. Si no te voy a preguntar sobre el tema, supongo que por el hecho de ser alemanes, colonias alemanas, en su momento llegaron muchos nazis también, por supuesto, seguramente. Sí. Pero la pregunta era, ¿ha cambiado mucho su forma de, o sea, conservan su cultura, o hay una mezcla ahí de mezcla de cultura chilena con la alemana, o es el alemán, o tienen, o sea, quiero decir, tienen raíces de los alemanes de 1800 y algo, cuando ellos llegaron los primeros? ¿Sabes? Si conservan esa cultura o han evolucionado y realmente podrían ser de cualquier nacionalidad. Es muy curioso porque, como decía nuestro querido director, el señor Ponsetti, se ven rostros y cuerpos, digamos, alemanes, rubios, altos, obviamente ya hablando chileno, con el acento chileno, entonces es curioso. Pero sí que toda esta gente, que ya son nietos, bisnietos de aquellos primeros colonos, 1858, siguen con la impronta alemana. Es decir, ellos se consideran, y lo son, descendientes de colonos. Bueno, muchos hablan alemán, como digo, hay colegios alemanes, los descendientes van a colegios alemanes. Muchos colegios alemanes luego tienen intercambio y van y vienen los jóvenes. Y bueno, entre comillas, es un poco. Yo hace años me pilló en Argentina, en Mendoza, el día 12 de octubre, el día de fiesta de España, el día del Pilar, y la casa de España en Mendoza es impresionante. Por lo tanto, todos los españoles que viven en Mendoza, bueno, seguramente primera, segunda, tercera generación que ya están en Argentina, pero siguen con ese amor a sus orígenes, a España. En este caso, los alemanes siguen, por supuesto, no digo considerándose alemanes, pero sí con esa herencia, pero son chilenos y lo llevan con gala y con orgullo. Bueno, pues nos vamos a hablar con Sebas. Ser aventureros en Twitter, @seraventureros. Dame que os relate una llamada. Estoy en casa hace unos días. Creo recordar que estaba en la cocina, estaba preparando algo, no sé qué hora era. Y me llama Sebas Álvaro y me dice: Ponce, te quiero contar una cosa. Es que he salido de ver la Sociedad de la Nieve y he tenido una inquietud porque yo no habría tomado las decisiones que tomaron los chicos al principio, ¿no? El de quedarse en la montaña, el de hacer muchas de las cosas que hicieron. Y le digo: Job, ¿sabes qué me pasa a mí, Sebas? Que yo pensé lo mismo, ya no ahora cuando he visto la película, sino ya al principio, cuando hace unos años, muchos ya, leí Viven y vi la otra película, y yo tuve la sensación de decir: jolín, yo me he criado en la montaña. Y al final yo creo que eso te lleva a mirar. No estoy hablando de la situación general, porque claro, hay que caerse de un avión, hay que ver cómo mueren tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez ha pasado toda la desgracia, estamos haciendo, digamos, de entrenador los lunes, ¿vale? El partido ya se ha jugado y sabemos cómo ha terminado y cómo fue todo. Pero una vez ha pasado todo, probablemente, hablábamos Sebas y yo, si esos chicos hubieran tenido, alguno de ellos, un conocimiento mayor de montaña en general, la historia habría cambiado. ¿Y a qué me refiero? Pues ahora os lo cuenta Sebas. Sebas Álvaro, ¿qué tal estás? Buenos días, bienvenido a Ser Aventureros. Buenos días, estupendamente, compañero, estoy. Pero no se puede ir contando por ahí. Es decir, que vamos poquito a poco y bien. Vale. Pues vamos poquito a poco y bien. Oye, ya que he relatado esa conversación privada entre tú y yo de hace unos días y que dijimos que esto habría que transformarlo en una charla en Ser Aventureros, que probablemente sorprendería más de uno, vamos por partes, ¿no? Porque tú sales con la misma sensación que yo salí, ¿no? De, joder, yo es que no habría hecho cosas que ellos en aquel momento pensaron que era una buena idea en la montaña y que para mí no lo eran. Bueno, a mí me pasó eso ya viendo la anterior película, claro. Viven. Y digamos que lo que me pareció la película que ha hecho Bayona,
me ha parecido excelente. Y me parece excelente porque lo que retrata es sobre todo un drama humano de qué ocurre con personas sometidas al máximo de estrés y que tienen que tomar decisiones, sobre todo morales, las de si van a comer carne de algún compañero, etcétera, ¿no? Pero yo tiendo a ver estas películas siempre, y otras también de aventuras, bajo un punto de vista técnico, ¿no? Que es, ¿qué deberían de haber hecho? La historia de la tragedia de los Andes, de los héroes, que hay un montón de gente que le llama héroes y simplemente son víctimas, personas normales situadas al límite de la supervivencia en uno de los lugares más duros, más agrestes, ¿no? ¿Qué se hubiera debido hacer? Y antes de empezar, yo lo que haría sería a toda la gente que se haga este mismo tipo de preguntas, aunque Darío no me lo pague, yo recomiendo un libro que se llama ¿Quién vive, quién muere y por qué?, que son historias de supervivencias de un norteamericano, Lawrence González, que empieza contando el accidente que tuvo su padre de aviación. Un avión que lo derriban y cae él dentro del fuselaje de 4.000 metros de altitud y el padre sobrevive, ¿no? Y a partir de ahí te empieza a narrar cosas que tienen que ver con situaciones de estrés y que se dan. Lo que hace es analizar diferentes accidentes de aviación, de montaña, de kayak, de gente perdida en el bosque, etcétera, y cómo la gente va actuando. Y la primera cosa que te cuenta, que siempre lo cuento en las conferencias, el 80, el 85% de las personas sometidas a estrés son incapaces de pensar racionalmente y, por tanto, toman medidas irrazonables o poco racionales, ¿no? Y yo creo que ese es un buen empiece para tratar el accidente de los Andes, ¿no? Ya sabéis, era un vuelo de un avión uruguayo que va de Argentina a Santiago de Chile y que al salir de prácticamente de la zona de Mendoza, que por cierto, yo he sobrevolado esa misma zona del avión, yo la he sobrevolado en un día magnífico en un globo aerostático. ¡Ah, jolín! Sí, fue una de esas aventuras de las que nunca se me olvida, ¿no? Qué bonito. Pasamos por la zona del Tupungato, de la Aconcagua, y realmente es ahí la cordillera no es muy grande, ¿no? Entonces tú vas en un avión, el avión se estrella y van 45 personas. Sorpresivamente, de las 45 personas, en el primer impacto solamente mueren 13. Es decir, que hay 29 personas que... No, 26, ¿no? Sí. 32 personas que Exacto. sobreviven. Y a partir de entonces se pone en marcha el mecanismo de, bien, estamos tirados, han muerto tantas personas, tenemos tantas malheridas, ¿qué hacemos? Y yo creo que el principal error que cometen es fiarlo todo y hasta el último momento en la esperanza de que alguien va a ir a buscarte. Y ese es el mayor error. En ningún momento hay nadie de la expedición, solamente al final de la aventura, cuando ya se dan cuenta que van a morir, porque mueren 13 en el impacto, pero luego en el transcurso de los días que van pasando, que al final estuvieron 72 días, 4, 5, 13, 14, 15, mueren otros 16. Es decir, van a morir más gente después del impacto que la gente que muere al estrellarse el avión, lo cual es realmente sorprendente, ¿no? Y es todo lo depositan... Sebas. Ah, perdón, sí. Que había terminado. No. Sigue, Sebas, sigue. No, que depositan todas sus esperanzas en quedarse en el mismo sitio. En ningún momento hay nadie que sabe
que hubieras sabido leer el lugar donde están, leer la montaña y por lo menos intentar ponerse en que, es decir, eso de primero se planifica, se ve, tiene que haber un liderazgo para sacarte de ese lío en el que te has metido, y eso no ocurre hasta el final. Pero hasta el final es cuando llevan ya 60 días, cuando en el día... Claro, con lo cual la montaña te ha comido la fuerza, la energía, insisto, temas aparte de carne, no carne, todo eso, y para entonces todos los que estamos hablando aquí estaríamos tremendamente débiles si no hubiésemos tenido la oportunidad de una alimentación muy específica, muy concreta para aclimatación en altura. O sea, que ya esa primera decisión es terrible. Aguantar 72 días es un milagro. Sí, pero sobre todo cuando sabes, cuando llevas 10 días, oyen por la radio que ya no los van a buscar. Claro. Y además es la temporada buena, porque era invierno nuestro, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre del año 72, que es, se va hacia el verano. Y sin embargo, a pesar, y eso lo muestra muy bien la película, ¿no? A pesar de que dentro del avión se están muriendo de frío, a nadie se le ocurre hacer un muro de hielo, a nadie, por supuesto, se le ocurre hacer una cueva de hielo en el que hubieran estado a salvo, por lo menos. Es decir, yo creo que lo primero que tenían que haber hecho es un análisis correcto de la situación. Y lo siguiente, dividirse en grupos, porque tienen heridos, por tanto, hay gente que tiene que cuidar de los heridos. Del resto de la gente hay una parte que tienen que trabajar en la comida y en la planificación, pero desde el minuto uno tiene que haber gente, tiene que haber exploradores. Es decir, lo que hacen en el día 50 lo tenían que haber hecho como muy tarde, pues una semana después, cuando ya se ha pasado el duelo de la gente que se ha muerto, cuando ya sabes de verdad que si te quedas ahí mueres. Es decir, quedarse en montaña en ese sitio vas a morir, y lo que tienes que hacer es ponerte en marcha, fundamentalmente. A ver, preguntas, Ángel, que querías preguntarle algo, creo. Bueno, no, yo quería primero... Pienso que la primera reacción, me parece que cuando tienes un accidente o estás perdido en el desierto, en fin, en algún un accidente de ese tipo, en el que te sientes perdido, la primera reacción en el mar es pensar que puedan venir a buscarte, a ver si te encuentran. Vale. Yo creo que no es mala idea de entrada quedarte ya, en el sitio. Pero 10 días pero 10 días después, Angelito, ellos no, saben no, que... No, pero sí, por eso digo, de entrada, luego ya... Y luego le quería preguntar a Sebas y comentar, también es más difícil, o sea, no es lo mismo que tú, por ejemplo, ese mismo accidente, hubiera 3 o media docena de supervivientes, a que el número fuera tan grande, digo, para organizarse y tomar decisiones, ¿no? Pero tenía que haberlo habido en el minuto uno. Es que, vamos a ver, yo nunca, nunca he pensado, y además, claro, me estoy refiriendo a montaña, a público especializado, ¿no? Pero yo cuando me preguntan para organizar, por ejemplo, una expedición a un 8000, y vienen dos chavales, me dicen, quiero abrir una ruta nueva, tal, por ejemplo, en el Lato 2, que hubo un accidente muy muy duro también en el que se quedó un compañero. Y yo les cuento a la gente, digo, no penséis solamente en cuánta gente se necesita para subir a la cumbre, sino cuánta gente se necesita por si ocurre algo que tú no tienes previsto para bajar indemnes al campo base. Y les voy contando, pues mira, si vas, desde luego una cuerda de 3 funciona mejor. Pero una corda de 5 en un ataque a la cumbre te da las posibilidades de que si pasa algo puedas intentar ayudar a un compañero, porque de la otra forma estás muerto. Pero mira, te pongo un caso. Hace pocos años, para 5 o 6 años, estaba haciendo un trekking en el Baltoro con unos amigos y con mi mujer. Y mi mujer, nada más pasar el Condogoro, es decir, estamos hablando de que el sitio más cercano lo tienes a 3-4 días caminando, mi mujer tuvo un resbalón y se partió la pierna. Y entonces, en ese momento, la gente que iba, no, pues lo dejamos aquí porque podemos llamar a un helicóptero. Y en ese momento dije, vamos a venderle el pie
a mi mujer, que no tenía una fractura con desplazamiento, la podía, 6 porteadores que vengan aquí, que dejen las cargas. Y llevaron a mi mujer a caballo, turnándosela cada 100 metros, cada 200 metros, y al día siguiente mi mujer estaba en un sitio donde había coche, al día siguiente estaba en un hospital y 2 días más tarde la estaban operando en Madrid. El quedarse quieto en un sitio a esperar la ayuda, que siempre es, parece que es un faro de esperanza, pero lo que tienes es que analizar, ¿podrá venir un helicóptero? Los helicópteros en Pakistán son militares y están en disposición, sobre todo, de hacer la guerra con India. Es decir, a lo mejor te mandan un helicóptero o a lo mejor está no. haciendo claro. una función militar en la Cachemira, en otro lado, y no te lo van a enviar nunca. Yo, lo que no sabes es que eso no, no supone que van a buscar ese avión, ¿no? No va a ir mejorando. Pero escúchame, además, hay una cosa que yo siempre he contado a Sebas en Ser Aventureros, ¿no? Mi abuela paterna, la Yaya María, como la llamaba yo, es una mujer nacida en la montaña, al lado de Ordesa, en un pueblo que siempre he contado, que ya no está, que es de esa parte de la España vaciada, que es Llosa de Broto, por encima de Broto, y es una mujer que en su época, estamos hablando del siglo pasado, principios, no debía ser fácil vivir en la montaña. Y ella siempre me había inculcado de pequeña, de que en la montaña tú entras y tú sales. O sea, ella siempre tenía claro que nadie, si me pasaba algo, si hacía el gancho, si con que salía tanto con mi padre, y yo era un niño, y mi padre me llevaba a subir a Monte Perdido y a todos estos sitios, que esta es otra charla que tenemos algún día. Ella siempre me inculcaba que si pasaba algo, yo tenía que ser capaz de salir de la montaña, ¿no? Y yo creo que eso al final es lo que vemos en esta historia, ¿verdad, Sebas? Pero lo vemos 72 días después, o sea, no lo vemos cuando al principio lo que tú decías, había que ver dónde habían caído, mandar exploradores a distintas cimas alrededor para ver dónde estaban, si había montañas o no. Eso es. Ya no decir lo de que y luego prepárate. Claro. Es decir, cuando por fin se deciden a explorar y ven en la cola del aparato que encuentran algo de comida, con lo cual podrían haber retrasado lo de comer carne humana y demás, pero digamos que a mí ese es el aspecto que menos me interesa, pero además se encuentran cosas para ir preparándose material, claro, para hacerse un saco para poder dormir. Es decir, ahí hay una serie de cosas que además es hay un dicho que tienen los anglosajones, ¿no? Cuanto más fuerte es la emoción, más fría tiene que estar la cabeza. Y eso además se aplica a todos los órdenes de la vida. Es decir, eso lo vemos un montón de veces ahora hace unas semanas, ¿no? Un pequeño accidente a la salida de Madrid, que te da un coche por detrás. Y entonces la gente va cabreada de toda una semana de estrés y tal, que sale por fin, que ha tenido un mal día con el jefe y que además un gilipollas que no ha sabido frenar te da. Te bajas del coche en lugar de echarte a la derecha y señalizarlo y de repente viene un coche, te atropella y o chao. Te mata o te deja en silla claro. de ruedas. Es claro. decir, la idea, como se ve además aquí, de que mucha gente nada más tener el accidente crees que te ha pasado lo peor que te puede pasar en la vida. Y sin embargo, ese es el comienzo de una historia durísima donde se te van a ir muriendo compañeros delante tuya mientras tú no haces nada. Y luego... No sales fuera. Claro, me quedan un par de minutos. Luego deciden salir subiendo. Que eso a mí me llama la atención. En vez de, oye, estás en altura, lo que tienes que hacer es bajar. O sea, ¿cuál es el camino que baja? ¿Por ahí? Pues para abajo. O sea, en montaña subir nunca encuentras algo bueno, porque por el camino siempre te puedes enriscar, se te puede complicar la vida, ¿no? Sí, sí. Con tanta gente que tenían disponibles y que, por decirlo de una forma cruda, la gente que se te está muriendo, tú
no vas a poder hacer nada por ellos, simplemente consolarles hasta el final, pero con la gente que tienes, lo que tienes que hacer, lo primero es explorar cuál es la mejor de las rutas. Y para eso lo que tienes es que mandar, a lo mejor alguien tenía que haber subido ahí a 4.600 metros, pero la altitud a la que quedaron, que creo que es entre 3.500, 3.700 metros, sí, no es una altitud, digamos, letal. Y de hecho lo que les mata no es la altitud, es una luz que cae, claro, que cualquiera que sepa de montaña, en el mismo momento que miras para arriba dices, este no es buen lugar para estar, por lo menos vamos a protegernos, y protegernos haciendo una pala con cualquier cosa, que es lo que hacemos en la Patagonia. En la Patagonia llevamos tiendas, pero sabemos que si viene una tormenta maldada, lo que haces es cavas una cueva y te metes dentro de ella. Que además la temperatura es mucho más estable, que el viento no te zarandea, esta cosa que muestra muy bien también la película, ¿no? Que estás a merced de los elementos con la gente acojonada y muerta de miedo, porque además el miedo es el factor esencial que te hace no tomar decisiones correctas, sin preguntarte, ¿no me estaré muriendo si me quedo aquí poco a poco? Claro, lo que pasa es que estamos analizando, como decías Ponseti al principio, esto va a ser un juego, qué hubiéramos hecho, qué no hubiéramos hecho. Yo creo que a cualquier terrícola, por decirlo de alguna manera, le dices, no, si tú te entierras en una cueva de hielo, eso te protege. El 95% de la gente diría, no, es que si meto en una cueva de hielo, me congelo. Obviamente nosotros sabemos que no es así. Estos chavales eran deportistas, con unas buenas condiciones físicas, pero cero de montaña. Es decir, ¿por qué suben? Pues porque ellos piensan que subiendo van a llegar a un punto en el que van a ver lo que tienen abajo. Escúchame, José, pero José Luis, que no estás entendiendo la jugada, que nosotros no estamos comentando lo que hicieron ellos. Es que nosotros estamos diciendo qué habríamos hecho nosotros en unas circunstancias parecidas con los conocimientos que tenemos. De todas maneras, yo, por intentar responder a esas preguntas, en 1845 hay una expedición inglesa con dos barcos al paso del noroeste y mueren todos. Mientras eso ocurre, hay tribus de esquimales al lado que están perfectamente adaptados y viviendo. A ninguno de ellos se les ocurrió ir a pedir ayuda a los esquimales, que claro, estaban perfectamente adaptados. De 1914 a 1916 se vivió la tragedia de Shackleton en la Antártida, que eran 28. Regresaron todos a casa. ¿Por qué? Porque tomaron medidas correctas. Ya sé que el no saber de montaña y tal, pero a favor de ellos tenían, bueno, primero la cuestión técnica, que habéis visto que no he hecho referencia a ella, porque te puedes preparar botas si las recubres, puedes hacer crampones si metes clavos o tornillos en las botas. A eso no me he referido, porque a lo que me refería es en cuestiones de supervivencia, lo fundamental siempre es la cabeza, y es tener la cabeza fría. Es decir, la gente de Shackleton sobrevivió en condiciones mucho más duras en 1914, seguramente con ropas peores a las que llevaban. A lo que me refiero es, y era lo importante, la tragedia de los Andes se puede poner como prototipo de las virtudes humanas, pero nunca como el ejemplo de lo que hay que hacer en caso de supervivencia. Claro. Ya está. Querido Sebas, un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo. Un abrazo a todos vosotros. Os quiero. Hasta luego. Chao. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero. ¿Tienes bizcochos borrachos? Sí, señor. Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco. Ser Aventureros está en Twitter y en Facebook. En Twitter, @SerAventureros. Y en Facebook, búscanos por Ser Aventureros.
Tengo un libro maravilloso en mi mano de un amigo maravilloso al que probablemente lleve con él en idas y venidas a lo mejor 30 años, porque No Somos Refugiados es el libro de Agus Morales. Agus Morales, siempre lo cuento, lo conocí hace en el siglo pasado casi, y compartimos experiencias. Él en aquel momento era corresponsal en Pakistán, si no recuerdo mal, de la agencia EFE, y yo ya vivía en Estados Unidos, y la vida ha hecho que nos vayamos entrecruzando en el camino, ¿no? No Somos Refugiados es un libro maravilloso porque plantea una de las grandes cuestiones. La primera, te pregunta si eres refugiado. La segunda, ¿crees que nunca lo serás? Porque en el mundo que vivimos y hoy en día, a saber tú. Agus, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? Buenos días. ¿Qué tal, Ponseti? Buenos días. Bueno, un honor y un placer, como siempre, hablar contigo. Y sí, sí, siempre tenemos esta conversación de ida y vuelta. Sí, sí, y... un gustazo, tío, tenerte en el programa y que sigamos después de tantos años encontrándonos el camino, cada uno con lo suyo. Y me ha encantado No Somos Refugiados porque realmente retratas una realidad, ¿no? La realidad de nuestra vida de hoy en día. O sea, es que es el mundo en el que vivimos. Sí, mira, yo creo además, Ponseti, que la última vez que hablamos fue con la vuelta de los talibanes a poder. Yo estaba en Afganistán, que fui a hacer la cobertura. Sí, sí. Y Afganistán es uno de los países más presentes en este libro, porque es uno de los países más castigados por la guerra y de los que han tenido que huir más personas, ¿no? Este libro, No Somos Refugiados, se publicó, de hecho, ya en 2017 por primera vez, y ahora se ha reeditado, actualizado con más crónicas y sobre todo con una actualización de cifras que es necesaria, porque es que en todos estos años, antes decías que desde hace 30 años que nos conocemos, bueno, pero todo este tiempo, sí, sí. El número de personas refugiadas no hace más que crecer. Ya ha superado los 100 millones de personas. Es que es tremendo. Y esto es increíble y tiene que ver sobre todo con dos cosas. Una es los conflictos congelados que no se acaban de resolver, es decir, que hay un fracaso de los procesos de paz, y por el otro, evidentemente, lo estamos viendo, es como nuevas guerras se van sumando a esta situación sin que haya una solución. Ángel, que seguro que quieres preguntar mucho, y José Luis también. Venga, empiezo con Ángel y luego José Luis. Bueno, es que la primera pregunta, y es un pensamiento que tengo muchas veces, es decir, es cómo va a evolucionar todo esto, ¿no? Porque cuando ves... por ejemplo, las sequías, la falta de agua, las hambrunas, estoy refiriendo en este caso sobre todo a la parte de África africana, bueno, yo sé que hay otros países, pero vamos, hablo de África en este momento, es decir, eso, ¿cómo se va a poder solucionar eso? Es decir, porque cuando dices tú, ¿cómo ayudamos a esta gente? Porque hay gente que quiere salir de su país, que intentan llegar a otros países donde piensan que van a encontrar un futuro y tal, que es muy entendible, yo en su lugar seguramente que haría lo mismo. Pero claro, es decir, cuando tú intentas ayudar a esos países y ves que los propios dirigentes son una banda de corruptos, que lo que no hacen después es ayudar a su pueblo con el dinero, con las ayudas que lleguen, yo lo veo todo tan complicado, y por eso él, que es un experto, me gustaría que nos lo explicara un poquito cómo lo ve. Hola, Ángel. Pues bueno, en efecto, pues tiene muchísima complejidad y, mira, a nivel global, yo diría... muchas de esas preguntas pues se las hace mucha gente, ¿no? Pero hemos visto una respuesta reciente con Ucrania. Yo cuando fui allí a cubrir el principio de la guerra me quedé impresionado de cómo la voluntad política y popular hace que una crisis de esa magnitud, que es la que provocó el mayor número de personas refugiadas en poco tiempo de la historia reciente, pues hizo que la situación no fuera dramática para las personas que estaban huyendo. O sea, se puede hacer una intervención humanitaria de ese tipo, ¿no? Y ya si nos referimos más, creo que me hablabas del continente africano, hay partes del continente, particularmente, por ejemplo, el Cuerno de África, que efectivamente tienen además un problema añadido, que es el de la emergencia climática, que en el cual, por cierto, estos países no han participado, pero sí lo sufren, y donde, pues mira, estos últimos años hemos tenido malas noticias, porque, por ejemplo, Etiopía, que era el faro de la región, era un país en el cual había depositado muchas esperanzas, pues ha sufrido una guerra reciente. Ahí siguen, ¿eh? Sí. Vamos, ahí siguen. Sí, decir, sí. Ahí siguen dándose de palos. O sea, que... Sí, sí, porque no, pero es que era un lugar que... Sí. Sí. Dime, sigue. No, que creo que es un continente en el cual hay muy buenas noticias, y una de ellas era Etiopía, que al primer ministro incluso dio el premio Nobel de la Paz, y sin embargo, sí, sí. Hace creo que 4 años ahora ya empezó un nuevo conflicto.
La respuesta, la solución, yo cuando pues he estado, por ejemplo, en Sudán del Sur, República Centroafricana, países que aparecen en el libro, que hay crónicas sobre ellas, pues muchas veces son las propias comunidades. Y yo he visto en campos de desplazados en República Centroafricana cómo se organizan ellos mismos, y organizan ayuda humanitaria, etcétera, ¿no? Ellos mismos. Y al final recordemos que casi todas las personas que vienen de los conflictos en todo el mundo acaban acogidas en los países cercanos. Y eso quiere decir que pues los sudaneses acaban en Uganda, no llegan a Europa en su gran mayoría, o los que huyen de Afganistán, huyen de Pakistán, que fue donde yo estuve corresponsal y ahí fue donde empezamos a hablar con Ponseti, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Pues ahí justo donde se refugian las personas afganas, ¿no? que huyen de la guerra y que, por cierto, recientemente el gobierno pakistaní ha decidido expulsar a muchas de ellas. Casi nada. José Luis, dale. Yo quería comentar a todos, porque yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ver un documental que se llama Guerras Sucias. Es un documentalista norteamericano y es muy bueno, a mí me parece fantástico, porque te explica una serie de cosas. Y cuando estabas hablando ahora del Cuerno de África y tal, cómo hay grupos, unos grupos especiales, bueno, no lo voy a contar, pero hay unos grupos, en este caso, este hombre lo que estaba investigando ha sido en Afganistán, los norteamericanos, los grupos no controlados, que no pertenecían ni al ejército, son mercenarios, como los queramos llamar, son grupos que tienen carta blanca para actuar donde ellos consideren y solamente bajo las órdenes del gobierno norteamericano. O sea, uh-huh. En este caso del presidente de turno. En ese caso era Obama, ¿no? Cuando el que estaba en ese. Y entonces es como esos grupos te pueden provocar conflictos en determinados puntos en los que tú piensas que todo está en paz y que no tiene por qué pasar nada. De repente sucede algo que nadie espera y te dices, bueno, ¿cómo es posible que haya caído un misil aquí? Ya. Bueno, pues eso es lo que va levantando polvo y poco a poco va creando un conflicto donde no existía, ¿no? Claro. La donde tuya, José Luis. Enemigos que antes no existían. Claro. Perdóname, a usted. Sí, bueno, yo le quería preguntar si en el libro toca, que pues, un tema que a mí me parece importante, que es refugiados de primera o de segunda. No sé si los términos son correctos, pero es decir, no vemos igual a todos los refugiados, es decir... para nosotros europeos, como tú decías, los ucranianos son refugiados de primera y de alguna forma toda Europa les abrió las puertas con más o menos dificultades y más y menos cosas, pero en cambio somos reacios muchas veces a abrir las puertas a otras guerras, Sudán, la de Darfur, Níger, etcétera, etcétera, los rohingyas de Birmania que entran no sé qué, los refugiados de Bangladesh, por lo tanto, en ese mundo solidario... también marcamos las diferencias. Así arrancas, ¿no, Aus? Bueno, es una pregunta excelente y de hecho os voy a lanzar un cebo, ¿eh? Atención. Bueno, a ver, No somos refugiados es un libro que, como decía antes, pues recoge crónicas de alrededor del mundo, que sí que se fija en países, algunos de los que han mencionado, ¿no? En crisis olvidadas, silenciadas, pues en Sudán del Sur, República Centroafricana, hay hasta 17 países. Y la idea, que ya va con el título del libro, es que pues las personas desplazadas dentro de un país no son refugiadas porque no han salido del país. Muchas personas a las cuales llamamos migrantes podrían ser refugiadas, pero no lo son, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿no? Las que van hacia Estados Unidos, etcétera, etcétera. Me hace un discurso alrededor de eso. En concreto, luego yo he hecho esa reflexión también que habéis hecho, que es, hay refugiados de primera y de segunda, y eso es justo lo que estoy trabajando ahora para un nuevo libro, en el cual, en concreto, sí que me fijaré en Ucrania y en otros escenarios, en concreto en Afganistán, para hacer más esa discusión sobre lo que es, al final, pues a veces, la hipocresía solidaria, ¿no? Y ese será el próximo libro. Y mira, y será también una buena ocasión para volver a hablar con Ponseti, ¿eh? ¡Qué bien! Te tomo la palabra y tomo nota. No tengo prácticamente tiempo para más, pero déjame que os recomiende este No somos refugiados, de Círculo de Tiza, de Agus Morales, que es un libro absolutamente maravilloso y sobre todo que te ayuda a situar muy bien la realidad en la que estamos y nos encontramos hoy en día, y como muy bien dice él, probablemente necesitemos pronto un segundo libro en donde nos sitúe en el mapa si somos refugiados de primera, de segunda, o si algún día, sin quererlo, nos vamos a convertir en refugiados. Querido señor Morales, Agus, un abrazo enorme, cuídate y gracias por pasarte un ratito, por ser aventureros. Al contrario, Ponseti, muchas gracias a ti y seguimos. Salud y periodismo. Salud y periodismo. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, gracias.
¿Admiten propinas a bordo? Oh, sí, señor. ¿Tienes ahí $5? Sí, señor. Pues no los gastes porque quizá te los pida luego. El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. La recta final del programa es para mi querido Javier Gregoric, porque me decía, tío, te voy a contar que los japoneses lo han arreglado. El lío que nos contaste, buenos días. Buenos días. Mandaron una sonda lunar hace un par de semanas. Hubo un fallo en uno de los motores, aterrizó de lado, aterrizó mal. Los paneles solares estaban mal orientados y aún así, en menos de una semana, la agencia espacial japonesa, que se llama JAXA, no es tan famosa como la NASA, pero son buenísimos porque han conseguido reactivar esa sonda espacial, que ya ha batido un auténtico récord. Ha sido la sonda espacial que ha hecho un alunizaje con mayor precisión. Las sondas, por ejemplo, los módulos de aterrizaje Apolo, se equivocaron varios kilómetros porque era muy difícil. Es muy difícil, sigue siendo. Pues esta sonda solo se ha movido de su objetivo 55 metros. Es muy poco. Y ahora la han reactivado, los paneles solares han vuelto a captar. ¿Y sabemos lo que le ha pasado o no? Sí, 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 sabemos perfectamente. Pues falló uno de los motores. Entonces, el segundo motor quiso hacerlo todo él solo y al final se desestabilizó el sistema. El sistema informático se volvió medio loco y se desestabilizó. Y entonces no aterrizó, digamos, que aterrizó, para que os hagáis una idea, aterrizó de cabeza, o sea, para que os hagáis una idea. En vez de aterrizar de pies. Efectivamente. ¿Y ahora la han conseguido poner de pies? No, pero han conseguido reorientar los paneles solares para que cojan luz del sol, aunque están orientados al oeste, no al este, que sería lo ideal, y han conseguido que capte ya energía. Entonces se han llenado las baterías, que estaban solo al 14%, por eso la apagaron, y ya está comunicándose con la Tierra, está mandando imágenes, está analizando rocas, porque luego, y os comento la semana que viene, ya se están probando los nuevos trajes de la NASA para ir a la superficie de la Luna. Es decir, toda esa información que está mandando Slim es fundamental para los astronautas, ¿no? ¿Qué os vais a encontrar allí? ¿Dónde están los cráteres? ¿Cómo son las rocas? Toda esta información es dónde están los baches para que no pase con un módulo de aterrizaje con humanos. Imagínate, un módulo de aterrizaje de humanos, en vez de aterrizar de pie, aterriza de cabeza, pues saldríamos, podía haber heridos, magullados. Y me decías, que me quedan 30 segundos, me decías que ahora el problema es que se va a quedar oscura un ratito. Claro, los días de sol en la Luna duran más de una semana, pero también las noches. Entonces ahora, a partir del 1 de febrero, entra una zona oscura. Pero bueno, yo confío en la Agencia Espacial Japonesa y seguro que se les ocurre algo. Sí, poner un foco, una luz. Gracias, Gregory. Lo vamos a dejar aquí, nos vamos. Este es el Aventureros. Hoy ha sido un día intenso, ¿eh? Y de pasiones ahí entre Sebas, Agus Morales, la historia que nos ha contado José Luis en el arranque. Que volvemos la semana que viene, como siempre. Sed felices. Vaciarse la cartera y jurárselo por Dios. Les vino a camelar una morena. Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.